Bueno, pues los dos jugadores de Barcelona que han venido, Sarin y Fasol, ya se han asegurado ese top 3. Fran Botella es el defensor de la meseta que todavía está aguantando ahí en Winners. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo es que soy un poco lerdo, Kevin, tío. Ah, cada combate hacer eso. Vale, vale, ok. Pues eso, vale, vale. Eso, hasta ahí llegamos. Bueno, chicos. Vamos a la final de Winners. Enhorabuena a Fasol, que se ha clasificado en ese top 3. Está por aquí bebiendo agua. Se ha clasificado para la gran final. Y ya, bueno, ya se lleva un premito metálico ya por haberse llevado. Por haberse colado ya en ese top 3 seguro. Pues dos feudos contra un mesetario. Pues sí, Vegapaz no ha conseguido defender la meseta. Jororo, no sé de dónde es. Jororo creo que es de aquí, pero no estoy seguro. Uh-huh. Así es, pues bueno, vamos a ver si Fran consigue defenderla del todo o fraudea. Vamos a ver, de momento están en Winners. Cualquiera de los dos que pierda se enfrentará a Fasol y seguirá dándole. Desde luego el Fran ha demostrado que viene aquí con los deberes hechos. Fran se ha mirado cosillas. Fran Botellita. Y bueno, y se ha mirado deberes sobre todo en cuanto a selección de personajes. Vamos a ver, no sé qué tal lo veis ahí el juego. El rollo del feudo y la meseta es básicamente son bromas internas un poco de la comunidad de fighting. La meseta es obvio y el feudo por una broma. Por la coña de Juego de Tronos y tal, o tampoco. Sí, bueno, no, la creo una persona, pero no me acuerdo exactamente, pero es una coña sin ningún tipo de dolor. Aquí lo hacemos con gracia. Sí, bueno, cuando nos conozcáis un poco, pues iréis pillando nuestras coñas. Pero bueno, de momento estamos viendo aquí un combatazo. Sarin contra Fran Botella. Fran Botella con mucha ventaja de vida. Ya ha activado ese potenciador de Son Gohan. Pero se come un ligero. Se come el L agachado. Empieza el combito de Tenshin Han. Wow. Se tiró Sorin. Bueno, castigo con 2H por parte de Sarin. No confirma daño. Y Fran Botella, que vamos a ver si cambia porque tiene mucha vida azul. Wow, intentó el command grab ahí. Su versión potenciada. Y se tira todo ahí. El señor Botellita. Que ahora viene la hora de Nappa. Nappa time. Vamos a ver si tira alguna semilla. No, de momento tira a su colega Vegeta. Tira a su hermano Vegeta. Los Saiyan están aquí haciendo de las suyas. Bueno, se planta en su cara, pero se come el assist de Vegeta. No puedes tocar cuando está Vegeta por ahí tirando proyectiles. Que ya podía estar menos tiempo tirando. Que bueno, ahí. Esos son simis, ¿no? De Follafolios. Air simis. Buenísimo ahí ese Air. Ese Air simi por parte de, bueno, ese Air Dash por parte de Fran Botella. Le vemos muy, muy buenas maneras. Y es que es un jugador de Blast Blue, de Guilty Gear, que sabe cómo va un poco Arsis. Sí, se mueve muy, muy bien, la verdad. Y eso se nota. Nappa time. Bueno, pues el Nappa time ya pasó. Ahora es un poco la hora de Goku. Me encanta el olor de Nappa por las mañanas. Vamos a ver. Y se cubrió ahí el Vegeta que estaba volando. Vamos a ver, mucha ventaja, mucha vida azul por parte de Fran. Pero está buscando la forma de cambiar. Ahora sí, va a tirar de super, va a sacar otro super para cambiar. Ya, ¿en qué nivel está? Está en nivel ya 3. Esto se pone muy cuesta arriba para Sarin, porque Botella viene fuertote con su Gohan adulto, con su Goku y con su Vegeta. Bueno, empieza el festival ya de Gohan. Que madre mía, tiene Sorryu, tiene Overhead. Tiene unos combos de media vida sin gastarse barra. Madre mía, bien Sarin ahí, buenísimo. Bien Sarin ahí, salvando los muebles ahí con Vegeta. Tiene 4 barras. Y bueno, ese castigo ahí por parte de Botella con ese Vanish ahí. No puede. ¡Oh! Se comió ese Air Dash. Qué bueno el combo por parte de Botella. Que va. No va a tirar super, se lo guarda para matar. Y ahora bien, la forma de salir de la esquina por parte de Sarin. Activa Sparkling. Esto le va a curar la vida. Vamos a ver, confirma teleport. Y ahora sí, buena. Muy bien, Sarin. Remontando ahí. Solo el Vegeta, pero le queda sin nada del Sparking. Así que ahora con su activa Botella. Esto pinta mal, ¿eh? Sí. Pinta mal porque un level 3 aquí le va a dejar tiritando. Botella, mucho daño. Pero mira, se va curando Sarin poco a poco. Bueno, y salte, le engancha perfectamente. Vanish. Bueno, ese
agarre, Super Dash, Sanin que se tira ahí, el Shoryuken intentando cazar, pero está muy fuerte en defensa, botella, y ahora se come un medio, no confirma combo Sanin. Vamos a ver qué es lo que hace, tiene 5 barras Sanin, podría remontar, pero tiene que cazarle y no va a ser fácil. Porque encima tiene el Sparkling, bueno, no, ya se le ha pasado, esto ya es un juego de igual a igual, uno contra uno, nada de asis, nada de basura. Mirror Match, vamos a ver qué es lo que hace el señor Botella. Oh, Sanin, sí, esto va a ser para combate para Botella, sí. ¡No! Yo creo que podía haber tirado al suelo y tirando super se lo llevaba, pero ¡madre mía! Sanin tirando level 3 a la desesperada, pero no. No sirvió. Grande Fran Botella. Bueno, pues Sanin que perdió. Sanin perdió los nervios, ahí tirándose nivel 3. Es que tenía mucho que rimar, tenía la paciencia un poco mermada ahí ya después de tener que remar tanto con Vegeta. Y mira, aún así se había cepillado dos personajes, pero bueno, finalmente no ha podido, tenía que remar ahí demasiado. Vamos a ver por qué el Nappa de Sanin está ya sufriendo. Buena la defensa. No, pero mira, en cualquier momento ya te comes un medio. Y eso que no confirma a Fran, se pira, no se hace cosas un poco raras con Gohan, pero aún así tiene bastante ventaja de vida. ¡Toma! Buenísimo ese Shoryu ahí, diciendo respeta a los Anime Fighters. ¡Respeta a los Anime Fighters, amigo! ¡Wow! Y ahora tira nivel 1, sigue metiendo presión. Sanin que tira de Vanish, pero está... Tiene que cambiar ahora porque... Está tiritando, ¿no? ¡No quiere cambiar! Y esto va a ser... ¡Wow! Ahora sí que sí, ha batido. No. Tenía que cambiar Sanin ahí, había palmado muchísima vida, su Nappa. ¡Wow! O sea, hace cosas ahí, y Fran, como que si fuese sobrado, pero hace cosas de más, ¿no? En cuanto a ejecución. No confirma, parece como si estuviese entrenando también. Bueno, ahí ese combo por parte de Fran Botella, representando Madrid FGC. Buena la activación, nivel 2 y... ¡Jamejameja! Por parte de Goku. Y ese Vanish ahí para quitarse un poco de presión. Cuidadito. Bien hecho ese cambio ahí por parte de Sanin. Que vamos a ver qué es lo que hace. Yo creo que su mejor personaje ya es Vegeta, ¿eh? Y eso que no se lo quería pillar. Bueno, ahí ese Dragon Rush. Vamos a ver si hace Super 1. Sí, Big Bang Attack. Y Fran Botella, pues... Que se tira la Tatsu X. Se gasta una barra. Haciendo un poco locuritas, Fran Botella. Intenta salir de la presión. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Bueno, ahí ese es... Bien ahí el overhead. Muy bien confirmado. Ahí ese overhead por parte de Botella. Frank Botella, que sigue en la esquina. ¡Wow! Se come Shoryu por parte de Sanin. Pero ahora no, ahora esos medios. Esto debería ser kill, ¿eh? Sí. Es kill por parte de Frank Botella. Que se... Y está con tres muñecos contra uno. Está en chat. Character point, para Botella. Que se quiere colar en la gran final. Ha venido muy fuerte Botella y Sanin, que lo tiene realmente complicado. Vamos a ver, activa Sparkling, también lo activa Botella, pero va a durar mucho menos porque es el Sparkling nivel 1 al tener dos compañeros. Y mira, le consigue cazar con los medios, tiene 4 niveles, esto va a ser combate para Botella. Que pensamos que era FT2, pero parece que es FT3. FT3, sí, las finales de Winners, ¿no? ¿O no? Pues eso parece, sí, eso parece... Seguramente, ¿no? Que yo recuerde. Bueno, pues tenemos más emoción todavía. Sigue aguantando Sanin y confiando en su Nappa. Empieza fuerte, pero no ha llegado a confirmar. Pero ¿cómo no confirma ese salto con patada? Pero Fran está un poco jugando for the lols, ¿no? Sí. O es que tiene un problema para confirmar, no lo entiendo. Bueno, ahí lo decís en el chat. Gohan es una bestia, el Gohan adulto es una bestia. Bien llevado así en buenas manos como las de un Anime Fighter, como Botella. Vamos a ver. Tiene que salvar a su Gohan. ¡Wow! Shoryu para evitar Dragon Rush. Y Sanin contra las cuerdas ahí con su Nappa. Eso hay que castigarlo con 2H. ¿Eso cómo se come? Pues mira. Bueno, ese 2H, que no es que tenga muy buenas propiedades, el de Tenshin Han, pero bueno, le ha venido bien. Ahí como antiaéreo, tira ahí un poquito de coleguitas de Chaos y Vegeta, pero mira, acaba pillando, porque el Vegeta de Fran Botella también viene fuerte. Un poquito de Vanish, le lleva a la esquina ya.
¡No! ¡Qué bueno ese Sorryu ahí! Para evitar el proyectil de Tenzin Han. Yo eso no lo había visto. Sí, yo no sabía que tenía vulnerabilidad a Kames. Sí, sí. Este hombre se lo ha apoyado. Bueno, ahí. No, se lo va a cubrir, se lo va a cubrir Botella. Pero bueno, por lo menos cambia de personaje. Bueno, Sarin. No, ese combo no entra. Se le ha tenido ahí un fallo de input. Bueno, le caza ahí con el piño medio puño fuerte. Aprovechando esa hitbox tan bestia de Nappa. Pero bueno, bueno. Botellita tiene mucho que decir. No. No ha entrado, no ha entrado ese combo ahí con Dragon Rush. ¡Toma! ¡Level 3! ¿Boquita? ¡En tu cara! ¡Nivel 3 por parte de Sarin! Así se la juega la gente de Street Fighter. ¡Supers en la cara! Bueno, 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 bueno. Ahora es el turno de Fran Botella, que tiene ventaja de vida. Big Bang Attack. No sentencia. Cambia. Cambia en ataque, Botella. Y bueno, bueno, se techeo ahí. Se lo esperó. Le leyó perfectamente ese agarre. Y ahora sí. Le enganchó bien enganchado. Es el torneo de SX Video. Bueno, de momento parece un poco, sí, un poco ventaja de Botella. Pero bueno, Sarin tiene experiencia en Fighting Games. Le ha dado dura a Dragon Ball Fighters. Vamos a ver qué es lo que hace. De momento se tira un par de barritas. Desde luego ya se ha quitado el peso pesado de esa Botella. Se quita un dolor de muelas, que es el Gohan de Botella. Ahí petándose esa toparra. Vamos a ver, Vegeta empieza a tirar ahí esos proyectiles que no terminan nunca. Y bueno, ese castigo por parte de ese Goku con traje azul por parte de Botella, que sigue metiendo presión. ¡Bueno, ese Sorryu! ¡Urria! ¡Level 3 que va a cazar! ¡Va a cazar! ¡El club de lectores! ¿Cómo le mola tirarse el nivel 3 a Frank? La cara de igual, la de monopolito. Sí, sí, la verdad que Botella le mola tirarse esos nivel 3 de vez en cuando. Y quedarse con esa cara. Vamos a ver, bueno, ese combo por parte de Sharin, que todavía sigue vivo. Y le da la vuelta, ¿eh? Cuidado, cara, lo tiene bastante complicado con Botella. Podría convertirse esto en casi tablas. Bueno, bueno, bueno. Oh, activa Sparkling, pero se come combo con Vanis. Y ahora tira. Mira, 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 va a hacer que Vegeta vuelva con la vida azul sin recuperar. Pues están igual, mismas barras, misma vida, uno ya tiene el control activado. Y ahora sí, Sparking contra Sparking, súper igualada la cosa. Y ahora es Sarin el que consigue enganchar. Vamos a ver qué se hace Big Bang. No, 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 no lo hace. Está buscando entrar, confirmar ahí un Vanis. Está buscando la movilidad, la forma de entrar. Pero mira, se está cubriendo bien el señor Fran Botella, que no hace Reflect. Está buscando la forma de entrar. Puede pasar cualquier cosa. ¡Oh! Ahora sí, él activa, él activa. El Vanis ha confirmado bien. ¡Oh! Big Bang ataque en la cara, que yo creo que no. Se lo cubre muy bien y le castiga con H. Vamos a ver. ¡No! Podía haber hecho mucho más daño Botella. Y la ha liado, pero bueno, da igual. Va a confirmar este. Va a ser combate para Botella y ya pasa a la finalísima. Grande Fran Botella. Ahora tienen que limitarse entre los del feudo. Vaya Cristo. 3 a Zeta defendida por ahora. Gracias a Fran Botella. Grande. Ahora ya se lo merece. 3 a 0 para Fran Botella. Le hemos visto bastante superioridad en cuanto a movilidad.